Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Soy Felipe de Stipe Games y hoy en la sesión de Unboostering cuasi semanal tenemos un sobre del Standard Showdown de Ravnica Allegiance, un sobre que puede ser de los últimos de la serie de Standard Showdown porque Wizards ya anunció que Standard Showdown desaparece y ahora las promos las van a dar en sobres muy similares, mismo concepto, sobres de cuatro cartas, pero que se van a usar para todo tipo de eventos de tienda, desde Friday Night Magic a torneos de todo tipo, y entonces ya no llevarán probablemente el nombre de Standard Showdown, sino algún otro de sobre de promos o algo así. Este sobre, como siempre, porque ya no voy a jugar a tienda prácticamente nunca, por no decir nunca, pues lo compré a través de MKM. El vendedor, bueno, pues aquí la pipió un poquillo porque me mandó un sobre con una esquinita rota y venía doblado, metido dentro de una funda así, apretado, con lo cual le quedan las marcas, pero en fin, no le reclamé nada, solo le dije, oye, ten más cuidado que hay gente que recibe los sobres para coleccionismo, cosas así, y hay que mandarlos en condiciones, pero bueno, por el precio que es tampoco vamos a entrar ahí en peleas ni discusiones. Solo lo digo para que si enviéis sobres, pues que lo tengáis en cuenta, que los sobres, como las cartas, hay que enviarlos en condiciones, ¿no? Y ahora vamos a proceder a abrirlo. ¿Qué nos podemos abrir en este sobre? Pues bueno, cualquier carta legal en estándar, en versión normal o foil. Ahora mismo en estándar, lo más caro de lo que es legal en estándar, pues Arlight Phoenix o Heroic Crisis. Las Oaklands tampoco estarían mal. Uy, aquí esto. ¡Necesito mi boli mágico! Aquí está el portaminas de la suerte. ¿Cómo se me ocurre iniciar un Unboostering sin el portaminas de la suerte? Que no siempre es el mismo, pero bueno, este es uno de los más carismáticos. Vale, lo abrimos así bien. Uy, para. Vale, se ha roto. Me ha fallado el portaminas. Este sobre. Mal desde el principio y hasta el final con problemas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si tengo más cuidadito, porque en esta misma sesión voy a abrir algún otro sobre que tengo ahí guardado, bastante más valioso que este, y espero abrirlo y que no se me rompa, porque este, bueno, si quisiera, pues aún lo podría volver a comprar o algo, o volver a conseguir, pero los otros, no voy a decir cuáles son, pero bueno, en fin. Venga, vamos a ver lo que nos toca aquí. Steam Vents, hombre, pues empezamos. Empezamos bien, bien, bien. Steam Vents, fantástica. La Sockland ahora mismo con más valor, porque se está jugando mucho en Modern, por ejemplo, con el mazo de Aether Phoenix. Pues Steam Vents, fantástico. Luego, Woodland Cemetery, una Checkland también, muy bien, muy bien. Ya tengo mis cuatro de Innistrad, pero esta, bueno, pues fantástico. Y ahora otro que es un pantano promocional de estos foil con este diseño. Está muy bien, muy bonito. Y la última creo que es una foil que es Zorterasur Foil. Que bueno, es una carta que se juega en Control, en Dimir Control. Por ejemplo, esto en Magic Arena se juega bastante. Así que, bueno, pues bien, ¿no? Bien. Tres tierras. Y una foil que es jugable en estándar, así que bastante bien. Todas estas cartitas llevan directas a MKM, porque, bueno, pues porque sí. Y bien, me alegro. Buen sobre. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!